iniciamos el martes de la semana que entra en el Centro Benito Juárez, de 9 a 1 de la tarde es el horario en que estos jóvenes van a tener el taller de panadería. Son jóvenes entre los 18 a los 42 años más o menos, ¿no? Que ya son jóvenes que tienen que salir forzosamente del campo porque tienen toda su vida ahí. Entonces queremos que salgan, Rosa María está muy interesada en que estos niños salgan con una capacitación ya para que ellos también a la vez, igual que todas las personas beneficiadas en los centros comunitarios, salgan capacitados para un proyecto de vida. Y nos ha pedido mucho el alcalde en que nos ha enfatizado así que todo el apoyo a la comunidad que lo necesita. Ellos son los que escogen los talleres en los cuales ellos se sientan más seguros de poderlos ejecutar por los diversos problemas que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, como unos pueden, tenemos también unas muchachitas que se van a inscribir a corte de cabello, otros ahorita, ahí mismo en el camp tienen herrería artesanal. Entonces, estamos abiertos a que ellos escojan los talleres en los cuales ellos se sientan más seguros para poderlos ejecutar, desarrollar y así ellos puedan tener algo con qué defenderse más adelante para hacerlo productivo y llevarse recursos económicos a su hogar, ¿no?